Vine a arreglar algunos asuntos y les muestro, miren, es el Empire State, una réplica. Este hospital es enorme, tiene 8 elevadores de cada lado en 3 secciones diferentes. Hoy vine a la parte administrativa, ya salí, se me resolvieron los problemas y tengo ya mi cita, 3 citas para este mes. Aquí encontramos en el hospital a Benito Juárez. ¿Quién es este? Lincoln. Wow. Les voy a grabar de carrerita porque esta área es como muy muy peligrosa. Por aquí asaltan bastante. Aquí vienen cosas naturales de África. Y voy a ir a un Dollar Tree que queda por aquí cerca. Yo no vivo por esta área, así que por aquí es muy peligroso. Pero les grabo de carrerita, ¿ok? Por aquí es otra área. La gente sale a tomar el fresco. Estos edificios, como pueden ver, son muy antiguos, ya renovados. Y pues, como les dije, enfrente está el hospital, que es enorme. Es uno de los hospitales más enormes que hay en este condado. Y de los más antiguos también, ya también renovado. Ese que está aquí es un alarma contra incendios, muy antiguo. Son de los ya pocos que quedan. Casi no funciona. Está un poco modernizado. Tiene los botoncitos ahí en caso de emergencia, pero ya son muy antiguos. Ya casi ya no hay. Saliendo de trabajar, sobre todo los doctores, cambio de turno. Pues todo ocupa el hospital, es esta área. Todo esto. Es enorme hasta aquella esquina que está hasta allá. Todavía eso es parte del hospital. Y pues todo lo que se ve hasta allá, hasta el fondo, también es parte del hospital. Ahí al Dollar Tree les enseño un poquito cómo es el barrio por acá. Y pues la gente tiene calor, estamos a temperaturas muy altas. Esa es la entrada principal. Les enseño un poquito, la gente está afuera, sobre todo gente mayor, tomando el fresco, como pueden ver. Y hasta aquí les quiero grabar algo. Miren, me acaban de decir que este jardín es de la comunidad. Miren, sembraron nopales. Wow. Todo esto lo sembró la gente que vive en estos edificios en el área. Miren, y ahí están los nopales. Lo hicieron muy bonito. Ahí hay gente. Están los niños jugando y al lado hay una escuela. Pero miren los nopales. Una señora que renovaron este jardín. Y hay epazote. El epazote se está dando mucho porque vuela la semillita. Pero es un jardín de la comunidad. Miren, la gente se siembra para verano. Hicieron ese jardincito. Todo está bien bonito. Y pues pertenece a este edificio. Está muy bonito. Miren, tienen ahí un puentecito. Y aquí, como les dije, sembraron nopales. Nopales mexicanos. Wow. Qué bonito. Que haga algo la comunidad. Está el letrero. Dice este jardín de la comunidad por voluntarios. Fue hecho. Hizo un programa de Nueva York. Con los vecinos. Ven allá, está como un pozo de agua, muy bonito, hecho en madera. Y el puente. Sembraron muchas plantitas, pero también hay ahí, wow, hay varias hierbas aromáticas, hay hierbabuena, epazote. Miren, ahí está la hierbabuena, hay lavanda. Está muy bonito. Aquí está, es un programa nuevo. Miren, aquí la gente de la comunidad riega las plantitas. Es un programa nuevo. Y pues está bonito. Muy bonito. De enfrente de allá hay escuelas. En la parte de atrás también hay otras escuelas. Y todos estos edificios son renta controlada. Lo que le llaman sección 8. Entonces la gente aquí no paga mucha renta. Bueno, hasta acá termina el hospital. Hasta la esquina
que son como 1, 2, 3 bloques, 3 calles, y pues todo lo largo que hay así, hasta allá, miren, hasta la esquina. Desde allá lejos, todo esto, hasta allá, 1, 2, 3 calles más abajo, es el hospital. Grandísimo. Este vecindario es muy peligroso por aquí. Ahí está el estacionamiento del hospital, que también es enorme. Y en la contraesquina es emergencias. Por eso es que ven ambulancias, muchas ambulancias por acá. Allá al fondo está el Dollar Tree. Ahí lo ven. Así que voy para allá. Espero que hayan disfrutado este vlog. Ya saben, regálenme like y síganme viendo, que voy a estar compartiéndole. Ay, les cuento ahorita una historia muy triste. Precauciones, porque les quiero contar algo. Tengan mucho cuidado si vienen a Nueva York. Acaban de asaltar a mi hijo. Lo asaltaron saliendo de trabajar. Le quitaron su celular y su dinerito. Así que hay que tener mucho cuidado en la ciudad de Nueva York. Está creciendo mucho la violencia, los asaltos, asesinatos. Ok, y pues este es el triángulo de Ryan. ¿Qué significa esa piedra? No busco la historia por aquí, no la encuentro. Siempre sabe ver información, pero lo voy a buscar en Google a ver si aparece. Pero se llama Ryan Triangle. Y pues así está por acá. Voy ahí al Dollar Tree y voy a comprar algo de comer, que ya es tardecito. Este es el tipo de árbol que hay aquí en el estado de Nueva York. Son muy frescos, pero sueltan mucha hojita. Pues eso les quería comentar, que mi hijo, él está bien, se fracturó solamente la mano porque lo empujaron. Fueron 3 personas que lo asaltaron y pues mi hijo estaba en shock. Wow. Para que vean las linduras que hay, miren. Y hay muchas cosas que en otros Black Street no he encontrado, así que estoy mirando qué hay. Hay muchas novedades. Son cacahuates picosos. Vamos a ver qué tal. Les muestro un poquito de lo que hay. Esto es para jardinería. Vayan a mi Instagram, ahí les muestro con calma todas las fotos de las cositas que hay. Es nuevo, son productos nuevos que llegaron, miren. Esto es nuevo, es para refrescar, es para mujeres. Vamos a tratarlo. Andaba buscando esto. Muy bonito, miren lo que encontré. Este para tener en la bolsa está muy bien, llevo uno. Muchas cositas lindas. Ya les mostré un poquito cómo es el barrio por acá. Disculpen que no les muestre mucho, porque les digo que esta área es muy peligrosa. Y la verdad, roban bastante. Siempre tomo mis precauciones y grabo donde hay gente. Pero ya saben, Nueva York es una ciudad insegura ahora mismo. Pues vamos ya a la casa. Aquí seguimos con el uso de mascarillas y los contagios subieron. Incluso en México, la mayoría de mis amigos que de verme con ellos, pues cancelaron porque estaban contagiados del COVID. Por 90 días la prueba del COVID para las personas que hemos viajado a Estados Unidos. Así que la suspendieron. Por 90 días no nos las hicimos, pero al llegar aquí a Nueva York yo me la hice, me hice la prueba rápida y pues gracias a Dios salió negativa. Así que ya me voy a casa, vine a buscar por aquí a una amiga que le traje unas cositas de México, pero ella no está el día de hoy, así que me voy a casita. Porque ayer cuando veníamos en el avión, donde íbamos a pasar a inmigración, nos dijeron en la aerolínea que no era mandatoria el uso de mascarilla, que si queríamos lo usábamos y si no, no era mandatorio. Entonces es muy chistoso, porque si están arriba los contagios, debería continuar siendo obligatorio. Pues vamos a caminar un poco. Pasé a comprar unos jugos con vitamina C para reforzar mi inmune. Aunque salí negativa, me quiero seguir cuidando. Gracias a Dios no nos contagiamos en México. Evitamos andar en reuniones y fiestas, más que nada por mi mamá y por mi nietecito, que estaba muy contento. Le encantó México. Él no conocía. Y pues ya llegamos a nuestra realidad, al día a día. Como acá, esta es una gran universidad. Se llama Hudson Community College.
un colegio universitario, carreras cortas. Y pues mire, todo está en construcción, porque Nueva York es una ciudad donde todo el tiempo están construyendo. Una ciudad muy ruidosa. Les mando un fuerte abrazo, les voy a seguir grabando. Así que ya saben, no se les olvide darle like, dejar aquí un comentario, que están muy bien. Hasta pronto, bye bye.